que nos va a contar sobre la convocatoria de este año del programa FRIDA, que actualmente está abierta la convocatoria hasta el 31 de mayo. Entonces invito a Alesia a subir, por favor, al estrado para empezar con la presentación. Gracias. Sí, la cambié. Bueno, muchas gracias Sandra y a todos, buenas tardes. Esta presentación, como mencionábamos, la convocatoria FRIDA, que muchos conocen y bueno, se ha mencionado en distintas ocasiones durante las presentaciones, incluso del foro técnico del ACNIC, se titula en este caso Oportunidades de Financiamiento, Colaboración y Apoyo a Proyectos Técnicos. FRIDA es un programa creado por LACNIC y coordinado por LACNIC. Durante su historia ha contado también con apoyo de otras organizaciones y busca brindar ese apoyo a proyectos, a iniciativas y soluciones que buscan el fortalecimiento de Internet en la región y el desarrollo de una Internet estable, abierta, global y segura. Consta de un llamado anual, abierto y público, que es coordinado, como mencionaba anteriormente, por LACNIC, pero bajo la guía de un jurado externo, compuesto por expertos regionales en las temáticas y ejes que se definen para cada convocatoria. Por otro lado, desde su creación han pasado prácticamente 2 décadas y en estos 19 años se han apoyado 122 proyectos bajo la modalidad de subvenciones, 7 escalamientos de proyectos y se han otorgado 47 premios a nivel regional. Las modalidades de apoyo que tiene FRIDA son 2. Por un lado, subvenciones, que apuntan a brindar financiamiento hasta $30.000, así como también apoyo técnico, lo cual es muy importante para los proyectos, y seguimiento durante todo el ciclo de ejecución. Que consta de una duración máxima de hasta 12 meses. Y por otro lado tenemos los premios que buscan distinguir y destacar a proyectos, iniciativas o soluciones que se hayan generado en la región que presenten evidencia concreta de impacto o resultados materiales o técnicos específicos, brindando un premio de $10.000. Y en este caso, en el caso específico de los premios, pueden presentarse iniciativas que ya hayan finalizado o que también se encuentren en curso. Los beneficiarios, bueno, hay múltiples categorías, son muy amplios. Por un lado, actores de la comunidad técnica como operadores, IXPs, grupos de operadores, entre otros. El sector académico también, ya sea universidades, centros de investigación o grupos de trabajo, o expertos en distintas temáticas, sectores y el sector de la sociedad civil, ya sean asociaciones, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, por otro lado, entidades públicas o gubernamentales y entidades privadas o empresas. Estas son todas las categorías, digamos, que podrían postular al programa FRIDA. Y existen 3 categorías temáticas que agrupan temas diferentes, que tienen un foco distinto. Por un lado, estabilidad y seguridad de Internet, conectividad y acceso a Internet e Internet abierta y libre. Y estas categorías están definidas también de acuerdo a lo que son los desafíos y las necesidades a nivel regional para el ulterior desarrollo de Internet. Por un lado, en el caso de estabilidad y seguridad, se busca promover eso a través de 4 ejes fundamentales. Por un lado, arquitectura y operación de redes, ingeniería de tráfico e interconexión, criptografía, seguridad y resiliencia y desarrollo futuro de Internet. Existe también una subcategoría a partir del año de la convocatoria anterior, 2022, para proyectos que busquen generar soluciones o realizar un caso de estudio sobre el uso y aplicación de la tecnología blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet. En este caso pueden ver, bueno, los ejes temáticos en estabilidad y seguridad. Aquí, de hecho, se menciona lo que es el objetivo inicialmente, voy a mencionar solo algunos, y luego algunos temas prioritarios.
Por un lado, en arquitectura y operación de redes, se centra en proyectos que apunten al monitoreo, medición, gestión, optimización, automatización o innovación en la arquitectura y operación de redes en torno a uno o más temas prioritarios, por ejemplo, BGP, DNS, protocolos o performance. En el caso de criptografía, seguridad y resiliencia, se busca contribuir a ese ámbito, buscando la prevención y la respuesta a ataques, incidentes y anomalías en la infraestructura de Internet, o también la generación de abordajes o soluciones innovadoras en algunos de los temas que se detallan. Y bueno, esta información también se encuentra disponible. En el caso de la subcategoría sobre blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet, este es un tema nuevo, tanto a nivel de estudio, tanto académico como práctico, por lo cual aquí podrían presentarse tanto proyectos de investigación, estudios de caso, desarrollo de pruebas de concepto, prototipos también, o incluso aproximaciones a la temática. Siempre y cuando cuenten con objetivos prácticos y resultados que contribuyan a una solución práctica concreta y a generar, o también a generar conocimiento sobre esta área. En el caso de conectividad y acceso a Internet, se busca favorecer abordar tres desafíos. Los proyectos que se presenten en este eje temático, en esta categoría temática, pueden apuntar a favorecer la conectividad, favorecer la calidad del acceso o a potenciar, digamos, a los proveedores de servicios de Internet a nivel regional. En el caso de conectividad a Internet, los proyectos deberían centrarse en brindar conectividad a zonas a Internet, a poblaciones que actualmente carezcan de ella, ya sea en zonas rurales o urbanas con cobertura deficitaria. Y el énfasis está en modelos alternativos de acceso, en desarrollar tecnologías asequibles, en disminuir las brechas de conectividad. Por otro lado, en el caso de acceso a Internet para un servicio de calidad, aquí el foco es en potenciar y mejorar el servicio ya existente, por lo cual los proyectos podrían apuntar al incremento de la calidad de la conectividad que ya existe, ya sea en términos de velocidad de conexión, alcance de la cobertura, capacidad de la red, entre otros, o también a la medición y evaluación específica de las necesidades de acceso de las comunidades. Como, digamos, un proyecto previo a efectivamente desarrollar una solución que apunte y que esté directamente relacionada a esas necesidades que presentan. O también, bueno, pueden existir otras soluciones que busquen justamente favorecer la calidad del acceso. Y finalmente, en las estrategias para potenciar a los ISPs a nivel regional, esto es un eje temático bastante amplio que busca abordar los desafíos que presentan los proveedores de servicios de Internet a nivel regional, por lo cual las propuestas se pueden centrar ya sea en la compra de infraestructura o de equipos, en generar estrategias de negocios, que en muchos casos es algo necesario, o capacitación a nivel interno, mejorar la interconexión u otras necesidades que puedan presentar, siempre que esté lógicamente articulado en un proyecto. Finalmente, la categoría temática de Internet abierta y libre busca abordar desafíos actuales relacionados a Internet y derechos humanos. Por un lado, hay dos ejes temáticos, uno centrado en los desafíos o necesidades en ámbitos como la libertad de expresión, la privacidad, el uso de datos, el impacto de las tecnologías emergentes, entre otros, y otro eje temático centrado en inclusión digital, que busca que los proyectos se centren en necesidades relacionadas a la brecha digital o las brechas digitales, en competencias y habilidades digitales, tanto para la educación como el futuro del trabajo, entre otros. Los requisitos generales de postulación al programa son, por un lado, la relación que tenga el programa con el objetivo de FRIDA, que es el de
el fortalecimiento de Internet a nivel regional, la pertenencia a una de las categorías de beneficiarios, que como vimos son muy amplias, la erradicación y el desarrollo de las actividades en América Latina y el Caribe y puntualmente en los territorios del área de cobertura del ACNIC, la postulación a una de las categorías temáticas y la relación a los ejes o a la subcategoría en el caso de estabilidad y seguridad de Internet, y finalmente la relación con algunos requisitos específicos, por ejemplo, en términos de duración, en el caso de las subvenciones, proyectos de una duración de hasta 12 meses, en el caso de la financiación también, y el desarrollo abierto y libre, que es particularmente importante, dado que también se busca favorecer el desarrollo de conocimiento, la replicabilidad de los proyectos también y de soluciones que se generen a nivel regional. Hay dos etapas en el proceso de postulación que, como mencionaba Sandra al inicio en la introducción, se encuentra abierta desde el 26 de abril y va a estar abierta hasta el 31 de mayo para la recepción de postulaciones. Inicialmente se solicitan datos generales de las organizaciones proponentes del proyecto, un breve resumen de no más de 500 palabras y algunos campos específicos relacionados a los criterios de evaluación que vamos a ver a continuación y que son importantes también para la evaluación del proyecto. Y por otro lado, los proyectos que sean preseleccionados son invitados a postular la propuesta completa, que es simple a través de la plataforma, pero con una extensión un poco más articulada. Los criterios de evaluación, bueno, en particular es importante la relevancia y la aplicabilidad del proyecto. Esto está relacionado a cómo la iniciativa o la propuesta busca abordar desafíos o necesidades, ya sea a nivel local, nacional o regional, en algunos casos incluso, el impacto y los resultados esperados o obtenidos en el caso, por ejemplo, de los premios, y la continuidad, sustentabilidad y replicabilidad de la propuesta. Estos aspectos, como mencionaba, se consultan a través de preguntas específicas en esa postulación inicial. Y por otro lado, hay aspectos que se evalúan de forma positiva. Por ejemplo, el carácter innovador de la propuesta, la inclusión de la perspectiva de género, si el proyecto aborda cuestiones relacionadas a las brechas de género, y la asociación a los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos aspectos importantes antes de postular. Por un lado, es importante considerar la descripción que mencionaba anteriormente, tanto de las categorías temáticas o de la subcategoría en el caso del uso y aplicación de blockchain, seleccionar el eje temático que se asocie más al proyecto. En muchos casos hay propuestas que abordan múltiples desafíos y que por lo tanto pueden estar asociadas a más de un eje temático, y por este motivo es particularmente importante considerar la información que se encuentra disponible, identificar si se desea postular a una subvención para un proyecto, iniciar un proyecto o tal vez continuar un proyecto que se está realizando, o un premio para iniciativas que cuenten con resultados específicos, que se encuentren en curso o que hayan finalizado. Esto se realiza a través de la plataforma que es programafrida.net, completando el formulario de postulación inicial con lo que mencionaba al inicio. Las fechas de esta convocatoria, como todos los años, la apertura es el 26 de abril, durante esa semana. La fecha límite para la presentación inicial es el 31 de mayo. El 30 de junio se anuncian los proyectos preseleccionados y, por otro lado, la presentación de las propuestas completas. Esos proyectos preseleccionados tienen un plazo entre el 30 de junio al 14 de julio para presentar esa propuesta. Y finalmente el anuncio de los resultados, que tiene lugar el 15 de agosto de 2023. Un aspecto importante es que los proyectos que sean seleccionados inician, en general, cuando se firma un acuerdo de subvención, alrededor de entre octubre a noviembre.
Este punto específicamente es una novedad generada a partir de este año, que es la línea de apoyo técnico no financiero. Busca puntualmente brindar oportunidades a entre 6 a 8 proyectos que hayan obtenido el mejor promedio de evaluación, ubicándose inmediatamente a continuación de aquellos que sí son seleccionados para recibir financiamiento. Esto surge por distintas razones. Por un lado, hay un alto nivel de postulaciones e interés en FRIDA, es bueno, un programa a nivel regional único en sus características y que, como pueden ver, un programa longitudinal que tiene prácticamente 2 décadas. Hay un alto grado de competitividad de la convocatoria con proyectos con una alta calidad técnica y basta pensar que en los últimos 3 años se han recibido y evaluado 923 postulaciones y han sido seleccionados 42 proyectos. Y por otro lado, también esto se basa en un estudio realizado internamente y un análisis de cuáles son las principales necesidades de las organizaciones que postulan a FRIDA. Que no obstante el financiamiento es una parte importante, no es la única necesidad. Por lo cual, a partir de esta línea, que no es, digamos, está dentro del programa y dentro de la convocatoria, se busca que poder brindar una serie de oportunidades a organizaciones que no son seleccionadas para la financiación, pero sí se puede promover la generación de alianzas y la colaboración con otras instituciones, el intercambio de experiencias, de resultados sobre las actividades que realizan y de conocimientos, la identificación de espacios, oportunidades y partners para la colaboración y, por otro lado, el acceso a oportunidades de formación de capacidades sobre temáticas específicas, temáticas transversales que son de interés para las organizaciones. Las actividades de esta línea de apoyo se van a desarrollar durante un periodo de 6 meses a partir de este año y luego, lógicamente, de la selección de los proyectos en la convocatoria 2023. En el caso en el cual tengan interés en esta convocatoria, está previsto el 17 de mayo a las 18 horas UTC un webinar que va a ser un espacio de presentación y consultas más específico sobre la preparación de la propuesta, de una propuesta de proyecto, los campos específicos que se solicitan, los criterios de evaluación y cómo, digamos, incluirlos e incorporarlos en la propuesta, por lo cual a aquellos que estén interesados los invitamos a registrarse. Esto se encuentra bajo la pestaña de capacitaciones en el sitio del ACNIC en webinars. El sitio del programa frida.net, ahí pueden encontrar las bases de la convocatoria, las bases de la línea de apoyo técnico no financiero, la base de datos de los proyectos financiados en años anteriores, actualmente hay 8 proyectos en curso, y el mail de contacto es frida@lacnic.net. Por otro lado, también mañana a las 9 horas está previsto el último stand para consultas sobre FRIDA dentro del ACNIC 39. Muchas gracias y quedo abierta a consultas o preguntas que puedan haber. Bien, muchas gracias, Alexia. Un aplauso y esperamos, si es que tienen alguna pregunta aquí en sala o si nos pueden comentar si hay alguna pregunta remota. Bien, no tenemos preguntas, Alexia. Muchas gracias. Muchas gracias.